Domingo que me dijo, Enrique, no sé si ya corroboraste con el doctor Claudio Domingo. Doctor Claudio Domingo, que es un referente muy importante en la CIMER también. O sea que tenemos, después están los doctores, las charlas de ortopedia infantil, que es el doctor Misiones. Misiones. El doctor Horacio Misiones con su hijo, que me pidió exponer con su hijo, va a ser mayo. La verdad que las charlas que tenemos son muy interesantes. Íbamos a tener cada dos, íbamos a tener quincenalmente, y ahora tuvimos que hacerlo casi semanalmente Bueno. porque la gente se presta a esto y seguimos con charlas muy interesantes para el grupo. Tenemos propuestas muy importantes, muy interesantes para el futuro, que eso lo estamos manejando con Enrique y ver, porque como dijo bien, me dijo la pasada el doctor Rowinski, se está haciendo una tercera fuerza, ya no son las universidades y las sociedades científicas nomás, sino que aparece con una tercera fuerza que son estas redes virtuales, ¿verdad? Y que en Sí. algún momento sería interesante un poquito ver hacia dónde direccionamos, no sé. Enrique, yo estoy hablando por Enrique muy callado, pero Enrique, ¿vos qué opinás? Que es nuestro coordinador general, al fin y al cabo, todos dependemos de Enrique otra vez. Ya, sí, yo creo que, digamos, sin. No, el año pasado nos sorprendió y este año estamos como andando el camino de, que la gente misma nos está proponiendo Sí, bueno. la realización de estos encuentros y que, bueno, vamos también generando una red que creo que se va a plasmar también, como estábamos hablando, José, en una red de, digamos, que se pueda palpar, ¿no? Estamos pensando en generar una red de educación con todos los que estamos participando y darle una forma más orgánica. Así que, digamos, más allá de lo que ya se ha producido con la página guía OIT, vamos a hacer como un apéndice de educación continua y, digamos, darle un perfil más académico y educativo a la página guía OIT. Estamos buscándole nombre, así que se aceptan sugerencias, pero bueno, ya surgieron varias siglas como para que nos podamos identificar con ella. Pero creo que, digamos, lo más importante es mantener nuestra cohesión y nuestro espíritu, digamos, educativo, ¿no? Y seguir vinculándonos con gente que tiene nuestro mismo espíritu. Así que creo que esto está creciendo y vamos por muy buen camino. De hecho, bueno, de alguna manera, como les decía al principio, es como que se están generando encuentros propuestos por diferentes lugares y la gente, por lo menos a la que contacto de mi parte, están todos muy entusiasmados. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? No, está Tu micrófono. mutado. Tu micrófono, doctor Vanegas, está cerrado tu micrófono. Ahí está, ahí está. Oh, estoy muy bien, feliz de estar con ustedes de nuevo. Bueno, buenas noches. Igualmente, igualmente. Hola Raúl. ¿Cómo estás, Rodrigo, Rodrigo? contame. Bien. A los fines, digamos, de organización, pues ya estamos llegando al tiempo. Bueno. ¿Querés vos presentar o querés que los presente yo y después arrancamos la moderación? ¿Presentarlo a Capomassi? Bueno, si querés vos presentarlo a Miguel y yo lo presento a Gustavo y a Sergio. Dale, ¿Parece? dale, yo lo Dale. presento a Capo. Dale, genial. Bueno. Bueno. Antes de empezar, le quiero agradecer. Por supuesto que el doctor Moya va a dirigir. Quería agradecerle a toda la gente del panel por participar en esto y por apoyarnos en estas charlas virtuales que hacemos en tratar de educar una nueva forma de educación médica continua. Así que las agradezco a todos y le dejo acá a cargo del doctor Enrique Moya. Bueno. Muy amable. Bien. ¿Ya nos conectamos o? Sí, ya estamos conectados. Bueno, Está damos entrando la gente. entonces el inicio, ¿les parece? Vamos a darle el inicio a este nuevo webinar que vamos a escuchar las palabras de Miguel Capomassi sobre su experiencia con el tratamiento de las secuelas de fractura de paleta humeral.
Y, digamos, le voy a dejar la presentación de Miguel a Rodrigo Vanegas, uno de sus discípulos, que va a ser seguramente mucho más justo que yo en la presentación. También nos acompañan Rodrigo Vanegas, que dio una excelente presentación, la última presentación hace 15 días, que los que se estén sumando, si no la vieron, les aconsejo que entren en la página guía OIT para verla sobre luxofracturas de codo. Y bueno, Rodrigo fue profesor adjunto de la Universidad de Colorado, actualmente es profesor adjunto de la Florida Atlantic University, y se desempeña en su práctica en Boca Raton, en Florida, y es faculty abogado americano de mano y muñeca. Él va a ser hoy nuestro moderador y, digamos, conocedor del tema como para sacarle el jugo a Miguel y los otros panelistas. Los otros panelistas que nos acompañan son Gustavo Lacau, que es de Venezuela y que hizo su formación en su país. Es especialista en ortopedia y en cirugía de miembro superior. Y actualmente es uno de los... el director de educación para América Latina de una empresa que se llama Skeletal Dynamics, que tiene digamos, productos muy novedosos y que nos ha ilustrado la vez pasada también sobre posibilidades técnicas que creo que son provechosas para todos. Y además nos ha abierto las puertas como para cualquiera que tenga la inquietud de conocer su trabajo para que lo acompañe. Y Sergio Rubinsky, que es un nuevo amigo de nuestro grupo, que se ha acercado a nosotros. Él es un hombre muy pujante en la especialidad, y en la especialidad de hombro-codo sobre todo. Es cirujano de hombro-codo ya hace 17 años y es miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía de Hombro-Codo. Y como les decía, es muy emprendedor en la educación médica continua y creó un proyecto que se llama Shoulder Planet, que es conocido internacionalmente y tiene muchos vínculos con la India. Y allí ha ido varias veces a hacer cursos y demostraciones de cirugías en vivo. Y bueno, nos ha dado mucha información en el último seminario también sobre su experiencia. Así que, Rodrigo, los escuchamos con atención a todos y largamos entonces con la presentación de Miguel. Bueno, encantado de estar de nuevo con ustedes. Sobre Miguel Capomassi, creo que hay una sola palabra que cuenta quién es y cómo es. Es maestro. Realmente... el maestro de muchos, ha hecho una escuela de lo que es la cirugía de miembro superior, de la cirugía traumatológica, de la cirugía reconstructiva. Ha sido siempre un incansable trabajador, tiene una capacidad de trabajo única. Me acuerdo una vez haberlo visto con los ojos hinchados después de una guardia en la clínica de la mano, por implantar 5 dedos, él solito. Al margen de eso, también es una gran persona. Y académicamente es excelente. Siempre admiré su capacidad de memorizar las cosas. Yo nunca fui capaz de memorizar una clasificación de nada. Y si le preguntás a Capomassi, y sabe todas. No perdió ninguna y las que vendrán también las conocerá. Técnicamente es exquisito. Muchas veces digo que si tengo algún traumatismo que puede ser diferido a unos días, me tomo un avión para que me lo opere él en Rosario. Y bueno, no lo veo, me gustaría verlo, no sé dónde está. Quiero dar... Expandí la pantalla, tal vez sea eso, que lo tengas en otro grupo. Poné la pantalla completa y probablemente te aparezcamos todos. Ahí lo veo. Por último, Capo, sabes el cariño que te tengo. Siempre digo que el 90% de las cosas que yo aprendí, la aprendí de vos.
y te tengo que dar una gran alegría. Siempre te seguí, menos en una sola cosa, que es el fútbol. Bueno. Y hoy me rindo a decirte que me he hecho hincha de River. Ah, bueno, bueno. Ey, ey, ey. Bueno, Capo, empezá, enseñanos. Bueno, yo antes de compartir la pantalla, lo que quiero aclarar que solamente alguien, un amigo y casi un hermano menor puede decir sobre mí las cosas que dijo este hombre. La verdad es que me parece que excede mucho mi capacidad de instructor, mi capacidad como a enseñar, no me animo a usar el término de maestro que él usó, pero me enorgullece que me recuerde así. Y yo creo que hay algo que sí nos une a ambos, que es la obsesividad, que nos gustan las cosas derechas, como deben ser, y en eso Rodrigo quizás inclusive puede ser un poco más fanático que yo. Yo voy a tratar de compartir la pantalla, y díganme por favor si puedo, si lo están viendo. Todavía no, Capo, fíjate. Ahora. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora sí. Excelente. Bueno. Yo elegí este tema, donde vamos a tratar de compartir ideas acerca de las reconstrucciones secundarias de la paleta humeral o del húmero distal, básicamente dirigidas a los que son las pseudoartrosis y las consolidaciones viciosas. Pero vamos a referirnos exclusivamente a lo que pretenden ser reconstrucciones anatómicas, no artroplásticas. Es decir, que en esto vamos a dejar de lado aquellos casos que merezcan la consideración de una artroplastía. Artroplastía de resección, artroplastía de interposición facial o artroplastía equipada con prótesis. Es una patología son patologías de incidencia relativamente baja, pero créanme que esto que estamos viendo en la pantalla, estas osteosíntesis, estos montajes, que claramente son insuficientes para garantizar una estabilidad mecánica, todavía lo seguimos viendo. Y esto no es una crítica a colegas, ni mucho menos, porque en realidad en todos los papers que uno pueda consultar, la gran mayoría de estas complicaciones se deben a errores nuestros. Pero a veces uno no sabe en qué condiciones trabaja un médico, en qué condiciones, en dónde, con qué medios cuenta, pero sí hay conceptos que sí pueden transmitirse. Hay cosas como esta que estamos viendo que realmente pueden evitarse. Esto no es una emergencia médica, no es una amputación, no hay que hacer nada alocadamente a las 3, 4 de la mañana cuando se llega a una guardia. Es decir, uno puede, salvo casos excepcionales de lesiones que vayan acompañadas de compromiso vascular nervioso, se puede diferir la cirugía, enviar el paciente a centros que estén más o menos preparados y con experiencia para estos, para el manejo de estas fracturas. Claro está que, consumado el hecho, la inestabilidad mecánica es lo que en general conduce a estas dos complicaciones, pseudoartrosis, consolidaciones viciosas, o a veces hemos visto casos en los que hay zonas de mal unión ósea y hay otras zonas que están con una unión fibrosa, es decir, que podemos ver un mix de cada una. ¿Cuáles son los problemas
que nosotros vemos que tenemos y que queremos transmitir de la reconstrucción secundaria, que no van a existir en una fractura primaria. Primero, el mal trofismo óseo, pero no solamente el mal trofismo por razones de la edad, sino porque pueden ser y van a ser pacientes ya con un tratamiento previo de una fractura primaria, sea conservador o sea quirúrgico, y entonces vamos a tener que manejar huesos ya toqueteados, con stock disminuido y con calidad trófica a veces alterada. ¿Qué decir de la rigidez articular? Es una constante esto, la fibrosis articular y periarticular, las retracciones y las bridas capsulares, que lo vamos a ver en alguno de los casos, de manera tal que también debemos enfrentar este problema y debemos pensar cómo resolverlo en la planificación previa. ¿Qué hacer con el nervio cubital? Sobre todo cuando ya hubo una cirugía previa y figura como último ítem, porque en una cirugía previa articular del húmero distal puede haber osteotomías previamente hechas en el cúbito, puede haber obviamente toqueteo del nervio cubital, adherencias que pueden hacer engorroso el gesto de la neurolisis y comernos mucho tiempo del acto quirúrgico, y también obviamente otros implantes previos que habrá que evaluar. Entonces, en la bibliografía, si ustedes se fijan, estos son papers de la última década del 1900 y de la primera década del 2000, pero en realidad no es muy profusa la bibliografía. Después vamos a ver algunos trabajos publicados de osteotomías intraarticulares o publicados de osteotomías en fragmentos osteocondrales pequeños, pero son muy puntuales. En realidad la gente de más experiencia que estamos viendo, evidentemente ha publicado esto, pero ha corrido mucha agua bajo el puente. Claro que la prevención es lo ideal para transmitir, sobre todo a la gente joven que puede estar escuchando. Y también es claro que a todos nos gusta esto. Si uno ve esta fractura con alguna complejidad metafisaria, pero simple a nivel articular, con un hueso aparentemente de un trofismo propio de una persona joven, evidentemente uno puede acá lucirse, entre comillas, porque siempre nos puede pasar algo en un acto quirúrgico, por más claro que tengamos la planificación. Pero cuando uno ve esto, uno puede cumplir con los pasos de la reducción, la fijación transitoria y la fijación definitiva con el montaje que cada uno quiera o que cada uno pueda, y lo vamos a ir viendo. Y esto genera un resultado bastante previsible, pero después hay otras implicancias cuando llegan los pacientes que nos pueden hacer más difícil el acto quirúrgico. Y ahí, las medidas de prevención para que esto no vaya a las complicaciones se hacen un poco más difíciles. O sea, vean esto, una mujer añosa, un trofismo óseo bastante disminuido, con minución. Ustedes vean que este trazo empieza alto en la columna cubital, pero termina bajo y con minución y con mucha combinación. Conminución articular en la columna lateral, una fractura desplazada, allí vamos a tener grandes problemas. Esto no es ni más ni menos que lo que Jesse Jupiter, que es un amigo, describió hace muchísimo tiempo, los patrones geométricos de las fracturas y también con eso ayudarnos a pergeñar los montajes. Y esto es la fractura que tenemos hoy, es decir, muy alta en una columna y baja en la otra, por lo tanto aquí tendremos que tener claro por dónde empezar y por dónde terminar. Pero bueno, esto fue así, hicimos primero esta columna que nos mostraba grandes fragmentos y nos permitía reducciones anatómicas, y después recién dejamos
este punto, que es el que tuvimos que resolver dándole una pared posterior con un injerto estructurado, implantando hueso esponjoso, haciendo suturas, como vemos también aquí, suturas además de los tornillos de la placa, y evidentemente, aún así, no pudimos terminar bien esta reconstrucción, porque cuando quisimos poner un tornillo tirafondo y esta banda de tensión, la paciente tenía tan mal trofismo óseo que abrimos el cúbito y por suerte teníamos esta placa que nos permitió salir del paso y cambiar la táctica de la osteosíntesis del olecranón y pudimos obtener un resultado bueno en esta mujer. Pero vamos al tema. El tema es la pseudoartrosis ya instalada y la consolidación viciosa instalada. Yo voy a presentar más casos de consolidación viciosa, pero hay un par de casos de pseudoartrosis y quiero hacer énfasis y después compartiremos las opiniones que me interesa escuchar en este tipo de fracturas. ¿Qué vemos? Que parece una fractura tonta, probablemente haya sido una fractura sin el más mínimo desplazamiento, una fractura lineal, extraarticular pero intracapsular. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que haya fehacientemente una demostración científica de que el líquido sinovial, el líquido, el agua que rodea a esta fractura en el ámbito intracapsular, tiene realmente un contenido enzimático osteolítico comparable a lo que pasa con el escafoides en la muñeca, cosa que sí vemos mucho, pero yo no sé si hay demostración fehaciente de que eso es así. Lo que sí sé es que vamos a ver dos fracturas bastante similares, aparentemente inocentes, que fueron tratadas de manera conservadora y que terminaron en una secuencia escalonada de colapso en flexión del fragmento distal. Ustedes ven aquí los cuatro estadios y a dónde empezamos y a dónde termino. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que ser agresivos en el tratamiento de estas fracturas. Uno puede pergeñar hasta estabilizaciones percutáneas, pero generalmente estas dos fracturas que voy a presentar fueron tratadas de forma conservadora. Fíjense a la deformidad que llevó a este codo, donde debemos tener cuidado porque hay casi un helicoide en el codo y sabemos que vamos a tener un abordaje un poquito más complicado. ¿Qué tenemos que planificar? ¿Qué abordaje vamos a hacer? Seguramente necesitemos osteotomía. Y para reconstruir la anatomía, vamos a ver qué táctica utilizamos. La capsulectomía va a ser seguramente necesaria, liberación capsular, sobre todo anterior, porque esto está colapsado hace meses en flexión. Lograr una osteosíntesis estable, si se puede, con placas paralelas. No siempre en nuestra práctica lo podemos, pero cuando podemos lo preferimos, hay bibliografía que lo avala. El injerto que hay que predisponerse a usarlo si es que es necesario siempre, y qué hacer con el nervio cubital. En este paciente en particular, y no sé si Rodrigo estaba todavía en el hospital o si se acordará, en este paciente está claramente demostrado cuál era nuestra preferencia hace un tiempo atrás. Ustedes vean que el abordaje fue posterior amplio, el nervio cubital estaba cruzando el sitio de osteotomía porque había una deformidad rotacional importante, hicimos una neurolisis. El otro punto, cuando hay distorsión anatómica que nosotros no nos privamos de hacer, es hacer un ojalcito en la cápsula lateral, levantando el anconio, y vemos ahí que nosotros podemos determinar exactamente el sitio de la osteotomía para no errar en ese paso, que a veces cuando la anatomía no está conservada, uno, por más experiencia que tenga, puede hacerlo. Y bueno, por supuesto, esto es lo que uno encuentra en estos casos. Capo, ustedes vean, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Me parece que es importante este punto que aclares.
sobre el anconio y el sitio de osteotomía, que es que seguramente te debéis referir a la osteotomía de Olecra. De Olecra. Sí. Sí. Es que y es, esto, te fijás qué parámetro claro, anatómico. El tema es que nosotros corremos el riesgo cuando tenemos menos experiencia, ya después es raro que nos pase, o bien cuando hay distorsiones anatómicas, por ahí de apurados, apresurados a llegar al foco de trabajo, hacer una osteotomía. Nosotros usamos siempre la osteotomía en chevron, en B, de ser muy, ya vamos a ver algún caso que tengo con un error en la reducción, es una consolidación viciosa intraarticular, que yo creo que fue por una osteotomía demasiado proximal, pero también podemos caer en el error de hacer una osteotomía demasiado basal y que después la sierra o el escoplo avancen sobre la porción casi horizontal de la cavidad sigmoidea mayor. Entonces, corriendo el anconio y haciendo una pequeña capsulotomía lateral y colocando un disector romo muy suave para no lesionar el cartílago, uno puede determinar exactamente el sitio que debe ser de entre el... Generalmente lo hago en el tercio medio de la altura de la porción vertical de la cavidad sigmoidea. Para Bien. Tener un campo amplio, ¿no? Sí. No, yo no quiero quedarte interrumpiendo. La verdad, tengo muchas cosas para hablar, si posible, después. Pero me gustaría decir solo una cosa para los jóvenes. Yo siempre pienso en los jóvenes sobre osteotomía de Olecra, ¿no? Que muchos jóvenes, no sé si me entiendes, menosprezan, no dan la atención que se debería dar a la osteotomía de Olecra, ¿no? Que para mí no es solo una vía de acceso, pero es una parte importante de la cirugía. Y así que yo concuerdo con ustedes que una osteotomía muy, muy, muy proximal no permite una buena visión de la cartilage del húmero distal. Una cosa que yo hago es determinar el nivel de la osteotomía de olecrano por el C-arm, por la escopía. Así que yo la hago 1 o 2 milímetros proximal a el coronoides, donde sería la inserción del músculo brachial. Y así me parece que yo consigo una visión mucho mejor de todo el húmero distal. Yo quiero que comente esto, que cuanto más baja, mejor, aunque no se llegue al nivel de la inserción del brachial. Y la verdad es que no es solo una vía de acceso, que yo veo con los médicos jóvenes mucho menos presada, no dan valor, pero sí es una parte muy importante de la cirugía, porque a veces no hay solo pseudoartrosis de la osteotomía, pero complicaciones serias que pueden ser evitadas con buena técnica. Exacto. Yo concuerdo con eso, por eso me detuve un segundito a comentar esto, porque el nivel de la osteotomía para mí también es muy importante, está en la unión de los 3/4 distales del alto de la porción vertical de la cavidad sigmoidea, y uno no se puede ir ni mucho más distal y tampoco errar. Lo peor que nos puede pasar es hacer una osteotomía demasiado proximal y después no tener campo. Y además hay otra cosa. La síntesis de la osteotomía nos agarra ya cansado después de, a lo mejor, un par de horas de trabajo en este tipo de reconstrucciones. Y también uno debe estar fresco como para hacer una buena osteosíntesis. Yo quisiera, disculpa Capo, agregar algo que yo he aprendido con respecto a la osteotomía, que debe ser entre la unión de lo que es la parte olecraniana y la parte coronoidea. Existe un espacio casi en el medio de todo lo que es el olecrano que no tiene cartílago articular. Bueno, y ese es el lugar ideal de hacer la osteotomía. Exactamente, porque eso que estás diciendo permite
inclusive algún error, algún escalón mínimo, porque es una zona de no contacto. Es decir, evidentemente, la tróclea no contacta con esa garganta que es de hueso, y es, si bien está dentro del ámbito articular, no tiene contacto con el cartílago de la tróclea, y eso favorece y nos permite algún mínimo error en la síntesis final. Todo esto de la osteotomía, que la vamos a ver en muchos de los casos, me parece que es importante aclararlo, y ya lo dejamos para seguir entonces con él. Una cosita más, Capo. Sí. Ahí nombraste algo que sucede cuando, en estos casos, al final, que tenés que fijar la oleca, no decís, me queda este paso final. Pero ahí estoy viendo, en este caso tuyo, que me parece familiar, yo creo que a lo mejor estuve con vos en esto, hay una preparación del olecranon con un túnel óseo. Vos le haces el túnel óseo antes y dejás el tornillo. Yo lo hago porque me deja centralizar el tornillo mejor en el canal medular del... Ahí vemos en la foto del medio el canal medular en el fragmento distal de la osteotomía, y en la radiografía de la izquierda. Ahí, y acá también se ve. Quiero aclarar que la síntesis se puede hacer con tornillo y banda de tensión, con tornillo largo, tirafondo, se puede hacer con banda de tensión pura, se puede hacer algunos con placa, nosotros no, de no ser por necesidad no la preferimos. Pero me parece que sí, si uno lo va a hacer con tornillo, lo ideal es labrar previamente el canal de rosca del tornillo. Capo, solo una pregunta muy rápida, porque esto es una cosa nueva para mí. Cuando se hace la banda de tensión, se transforman fuerzas de tracción en fuerzas de compresión. ¿Sí? Eso se puede atingir con dos fios de Kirchner, el láser clashing. Pero ¿te parece que este principio se puede atingir con el tornillo? Porque esta es una cosa nueva para mí, quiero aprender. No. Esto lo hablamos con el doctor Júpiter en algún momento. ¿Sí? Está aceptado de que esto se puede hacer, pero esto es una distorsión del principio de la banda de tensión. Claro. Porque la banda de tensión propiamente dicha utiliza dos alambres guías, y la compresión la ejerce a través del alambre y del movimiento activo, transformando las fuerzas distractivas en compresivas. Está clarísimo que es así. En este caso, no es una verdadera banda de tensión. La compresión la hace el tornillo largo tirafondo de rosca parcial, a nivel del foco, y lo único que hace la banda de tensión de alambre, digamos, el 8 de alambre, es simplemente neutralizar la fuerza de distracción del tríceps, pero la compresión la ejerce el tornillo. Es un híbrido, digamos, ¿no? Pero sabes que tampoco respeta el principio de la banda de tensión. Bueno, solo una cosa interesante es que el principio básico de la compresión interfragmentaria es que la rosca del tornillo pase el foco de la fractura. Y así está siendo el mismo, así que hay un poco de compresión por el compresión tornillo. La hace el tornillo. Sí, bueno. Sí. Bueno. Bien. Bueno, el aspecto con que uno se encuentra es esto que estamos viendo. Levantamos la osteotomía y vemos ahí los disectores tratando de determinar, de despegar la adherencia que tiene. Acuérdense dónde estaba el bloque articular, bien arriba y adelante. Y ya vemos a través del foco que la cápsula articular anterior tiene mucha fibrosis, y eso nos va a obligar después al paso que voy a explicar a continuación. Por supuesto que hay que cruentar las superficies articulares, porque eso está corticalizado en todos los casos. Ahí vemos ya tejido esponjoso, tanto del bloque articular como del fragmento proximal.
Y vean ustedes la fibrosis que tiene la cápsula anterior, que obviamente estuvo retraída durante mucho tiempo, y que de no eliminar esa fibrosis, lo vamos a hacer desde atrás hacia adelante, por vía transfocal, a través del foco, y lo estamos haciendo allí, hasta dejar el vientre del braquial anterior totalmente libre de esas bridas capsulares, so pena de perder extensión y generar mucho estrés. Por eso hay que liberar la cápsula anterior y posterior siempre en estas cirugías, porque si no, cuando nosotros queremos instalar movimientos postoperatorios, todo el estrés de esos movimientos va a caer sobre los implantes quirúrgicos. De manera tal que esto es un paso generalmente obligado, tanto en las reconstrucciones de la pseudoartrosis, donde el paciente mueve en la pseudoartrosis y no entre las verdaderas superficies articulares, como también en las consolidaciones viciosas. Pero acá hay un punto importante, que por eso digo, esto es lo que pensábamos antes. Lógicamente, nosotros teníamos una pérdida de sustancia allí, en la columna medial, y nosotros en estos casos lo que hacíamos era utilizar un hueso estructurado córtico esponjoso con una cortical para recuperar los milímetros, y esto evidentemente en este caso vamos a ver que termina bien, pero que también nos puede exponer a un mayor riesgo de pseudoartrosis, de reabsorción del injerto, etc. Y no es lo que estamos siguiendo hoy. Las clavijas generan la estabilización transitoria, provisional, y posteriormente allí, y esto da cuenta de los años que tiene esto, mirando simplemente los implantes que usábamos en el hospital en aquel tiempo, y ahí nosotros vemos el montaje que hicimos con simples placas de reconstrucción de 3.5, y ahí está en la columna lateral, yo dije medial, es la columna lateral, el injerto que pusimos y la consolidación y la función del paciente a los 5 meses de postoperatorio. Y esto, si nosotros vemos, y vamos a evaluar este caso similar, para después discutir, si quieren, qué es lo que haríamos. Esto es una señora que operamos hace un año, no demasiado tiempo atrás, pero ya con la nueva concepción, influidos también por los conceptos de Sánchez Sotelo y de la Clínica Mayo, y es exactamente la misma fractura, extraarticular, intracapsular, en una paciente de más edad, pero con una pseudoartrosis de más tiempo de evolución, y en realidad venía pidiéndonos una mujer que por lo menos biológicamente tenía 10 años menos de lo que el almanaque indica, y que venía porque quería hacer algo, porque no podía cumplir con sus actividades diarias, una mujer muy activa. Estas son pseudoartrosis inestables. Estos pacientes no pueden elevar lateralmente, abducir el miembro superior, porque no tienen control del codo, y evidentemente generan muchos problemas secundarios a nivel de la articulación proximal, a nivel del hombro también. Por lo tanto, generan una disfunción muy importante. Esto, si ustedes leen la pseudoartrosis del húmero distal, del codo, es decir, van a entender lo que son las pseudoartrosis inestables. Esto, nosotros ya con la resonador para corte fino, evaluamos esto con las reconstrucciones, no lo teníamos en aquel tiempo en el hospital, y hoy para nosotros esto es muy importante. Ustedes fíjense la corticalización de
de lo que fue la línea de fractura, la superficie de fractura del fragmento distal, y lo mismo pasa con la del fragmento proximal. Y esto es algo que uno tiene que entender que nos va a llevar un tiempo cruentar eso, porque no puede ser de otra manera. Tienen que quedar superficies cruentas, con hueso esponjoso, sangrantes. Y entonces, acá, la planificación va a tener que responder a todos estos problemas, que no son ni más ni menos lo que vimos antes. El abordaje nos va a obligar a una osteotomía, el nervio cubital nos va a dar un poco de trabajo, no tanto como si esto se hubiera tratado quirúrgicamente, porque no hay adherencias. La pseudoartrosis movía a la paciente, lo poco que movía era a nivel de la pseudoartrosis, por lo tanto debemos pensar que la cápsula anterior sobre todo, y también la cápsula posterior van a estar con mucha fibrosis. Vamos a tener que cruentar la superficie de Burnias, generar una osteosíntesis en la medida de lo posible compresiva, que es lo que intentamos en estos años, con acortamiento de la columna. En lugar de agregar hueso, como vimos antes, ahora tratamos de acortar, lo cual nos va a llevar a la necesidad de remodelar, de ampliar la fosa posterior o de rehacer la fosa posterior y también tener hueso esponjoso a mano para cualquier gap que quede. Este punto y este punto son los que van a diferenciar este caso similar al anterior, pero diferenciarlo desde el punto de vista terapéutico. Ustedes vean abordaje posterior, osteotomía, aquí está el tornillo, vemos aquí ya la cápsula engrosada pegada a la cara ventral del tríceps. Aquí vemos cómo está corticalizada el fragmento distal, es un pavimento prácticamente. Ahí vemos anteriormente ya las bridas fibrosas de la cápsula que nos dan trabajo, y la tijera lo está mostrando, esto va a haber que liberarlo todo para lograr la reducción. Y ahí vemos la forma en que estamos cruentando la superficie del fragmento proximal. Yo prefiero muchas veces esto, pero después termino siempre tratando de fresar un poco o gubiar con la gubia la superficie y en realidad para que quede un hueso cruento y disminuir la posibilidad de necrosis. Siempre hay que usar poco la sierra, mojando. Y bueno, ahí tenemos nosotros entonces ya preparada la superficie articular del fragmento proximal, aquí, la superficie articular del fragmento distal, esto está con gubia hecho. Ahí vemos la cápsula anterior, acá ya la terminamos de liberar, de hacer la capsulectomía anterior. Acá ya hemos quitado, fíjense a la izquierda, todavía las bridas fibrosas capsulares, y aquí como ya está el vientre del tríceps, el vientre muscular del tríceps expuesto. Y aquí hemos hecho un acortamiento de ambas columnas con una fijación provisional con clavijas. Y vemos cómo nos queda poca fosa. Entonces, hicimos la compresión y finalmente, con este fresado, o con gubia y fresando para regularizar, vamos a ir aumentando la capacidad de eso a fin de no perder demasiado extensión. Igual algún grado de extensión en esta mujer de 70 años no nos interesaba demasiado, tanto como mejorar la flexión y llevarla a límites funcionales. Y acá impactamos si hay gaps, hueso esponjoso, y bueno, esto es lo que obtuvimos, y esto siempre lo hacemos en las cirugías de reconstrucción y también en las agudas. Probamos bajo anestesia, también usamos el intensificador para la imagen, cuánto hemos logrado. Ven ahí que no queremos forzar la extensión, y esto es a los 2 meses de postoperatorio. Esta mujer grande de 70 años,
cómo recuperó trofismo y evidentemente cómo recuperó un arco de flexión prácticamente normal, similar al contralateral, con un déficit de extensión que hoy, que la estamos viendo ya al año, yo la sigo, es de 15 grados, es decir, recuperó 15 graditos de esto que teníamos, que eran 20, 25. Si podemos, antes de entrar al otro tema, que son las consolidaciones viciosas, escucho consejos de todos los profesores que están en el panel. Yo quisiera, en pos de la fluidez de tu charla, ¿no es cierto? Por ahí que nosotros anotemos los comentarios que queramos hacer y los expongamos al final. Así nos, no, porque es muy didáctico la forma en que vos estás presentando y no me gustaría que se interrumpiera mucho y que hagamos todos los comentarios y las preguntas al final. ¿Te parece? Bueno, yo no tengo problema. No sé si estamos todos de acuerdo, sigo entonces. ¿Eh? Bueno. Me interrumpís vos, sos el moderador, vos sos el jefe, sos el que, el bueno, que maneja la cosa acá, ¿eh? Así que. Con látigo. Bueno, pero también. Bueno, perfecto. Perfecto. Eso no lo perdiste, veo. La consolidación viciosa, desde el punto de vista de la clasificación, es muy simple, como en cualquier articulación de la economía. Aquí también las clasificamos en extraarticulares, intraarticulares o complejas, o combinadas, digamos, intra y extraarticulares, de acuerdo a la mayor deformidad. Acá en codo suelen ser las consolidaciones viciosas extraarticulares mucho más clínicamente, mucho más expresivas, mucho más, generando mucho más deformidad que las intraarticulares, no cuando son groseras como esta en la foto, pero sí cuando hay escalones articulares, uno ve un codo que no tiene tanta deformidad, pero que rápidamente pueden llevar a la artrosis. Y, por supuesto, ni que hablar de cuando la deformidad es intra y extra articular. Toda esta planificación persigue prácticamente en todos los casos atender a los puntos que veíamos antes. ¿Qué abordaje vamos a usar? Vamos a ver que no siempre tenemos que hacer osteotomía si la deformidad es alta, si es metafisaria o extraarticular. ¿Qué vamos a hacer con el nervio cubital? Nosotros no transponemos siempre, aunque sean cirugías secundarias, pero algunas veces sí, siempre subcutáneo. La liberación capsular es mandatoria porque siempre va a haber rigidez de alguna manera u otra. Si hay cirugía previa, va a haber que pensar en tener todo listo para retirar el material que se ha utilizado previamente. ¿Qué osteotomía correctiva vamos a necesitar? Si va a ser una osteotomía focal o si va a ser una osteotomía geométrica extrafocal. Y aquí también vamos a hacer hincapié en la importancia que tiene en las deformidades intraarticulares, sobre todo, a semejanza de lo que hacemos en la muñeca, en las consolidaciones viciosas del radio distal, la importancia que tiene ser rápidos en la resolución del problema y no esperar tantos meses. Las osteosíntesis, pergeñarlas, planificarlas, programarlas bien, sobre todo si podemos, las placas compresivas con montaje de placas paralelas y no ortogonal, pero también usamos, como hemos visto, el ortogonal cuando la situación así lo requiere, y a veces necesitamos también injerto óseo. De manera tal que vamos a empezar con un par de casos de cada uno. Esto es una chica de 15 años que se cayó de un caballo y que tiene esta deformidad, una fractura supracondílea, es una fractura colapsada en varo, deformidad típica, es una fractura con un grande eje en el plano coronal,
pero también tiene alteraciones en el plano sagital. Ustedes vean que hay una imagen en cola de pescado que implica que hay algún defecto de rotación, pero también hay una retroposición de todo el bloque articular. Ustedes vean, esto es el capitellum y evidentemente está por detrás. Después vamos a ver que hay una regla matemática que dice que siempre debe sobrar por delante a la tangente que prolonga la cortical anterior de la diáfisis. Siempre debe estar el bloque articular y el capitellum por delante, aproximadamente o mínimamente un tercio de lo que mide el diámetro sagital de la metáfisis. Después lo vamos a ver. Pero, ¿por qué hay que corregir esto? Obviamente, para no generar un déficit de flexión, porque la retroposición se acompaña inexorablemente de una limitación de la flexión. Esto es lo que decíamos. Esto es donde tiene que estar el capitellum y el bloque articular, por lo menos la mitad o un tercio de esta línea, de este diámetro anteroposterior a nivel del húmero de metafisario. Entonces, esto es lo que debemos buscar. Y ese es un trabajo de Dave Ring y colaboradores que seleccionaron una serie de pacientes donde solamente había una retroposición y corrigiendo esto, mejoraron en mucho la limitación de la flexión. Bueno, esto no es lo que tenía exclusivamente esta chica, vean la rotación que tiene, estas son tomografías que ella nos trajo, una chica de algunos kilómetros fuera de Rosario, y nosotros hicimos acá la indicación quirúrgica porque tenía una flexión que no superaba entre 80 y 90 grados y una extensión que no superaba los 70, es decir, no pasaba de 15 a 20 grados de flexo-extensión, de rango. Entonces acá nosotros no necesitamos osteotomizar. Hay un par de casos de estos que van a ver que, al igual que en las fracturas agudas, nosotros cuando podemos hacemos un abordaje posterior, bilátero tricipital, reclinamos el tríceps hacia una columna o hacia la otra, y en general nos permite resolver estos problemas de consolidaciones viciosas o pseudoartrosis altas, o nos permite resolver problemas de fracturas tipo C2 que tienen un trazo articular simple. Yo creo que los pacientes evolucionan distinto, y después me gustaría escuchar la opinión de los colegas, en el postoperatorio inmediato, el proceso inflamatorio, la facilidad con que el paciente comienza a rehabilitar cuando uno pudo evitar la osteotomía y hacer una buena estabilización. Me parece que cuando uno puede evitar la osteotomía, mejor, no privarse de hacerla cuando hace falta, desde ya. Bueno, esto fue bastante simple, hicimos una liberación del foco, una osteotomía focal, y no hicimos otra cosa. Yo creo que hubiera hecho esto en una niña de 15 años, porque ya de 15 en adelante las tratamos como adultos, recuperando todos los parámetros anatómicos y consolidando estos al año y logrando una función, una buena función. Perdimos por el abordaje posterior algún grado de extensión, pero eso es bastante común. Y distinto es el caso de esta colega de menos de 40 años, pediatra, que había sido operada por una fractura donde claramente hubo un error en la planificación. Yo creo que no fue un error de ejecución, fue un error de planificación, donde esto debió haberse operado con un montaje clásico de doble placa, y por supuesto la columna medial, donde faltó la placa, colapsó, y la deformidad en varo, y la paciente con una retroposición, pero fíjense, el borde del capitellum es este, y aquí hay menos deformidad en el plano coronal, en el plano sagital, que en el plano
coronal. Igual hay que corregirlo. Fíjense el extremo de la placa en la columna lateral, haciendo casi un decúbito en la piel, extensión completa, pero una flexión de 80 grados, es decir, absolutamente incapacitante. Aquí también preferimos hacer un abordaje único posterior, pero después yendo por un lado y por el otro del tríceps. Allí vemos el colapso en varo una vez quitada la placa de la columna lateral, el colapso de la columna medial, el varo. Aquí ya está hecha la capsulotomía, la capsulectomía posterior. Esto es el tríceps reclinado ya, este es el cúbito y esta es la tróclea. Y ahí, por la misma vía posterior, esto a veces cuando hacemos el abordaje posterior universal, podemos ir por un compartimiento y por el otro. Bueno, aquí llegamos a hacer la capsulectomía anterior también. Y por supuesto luego hicimos lo que debió haberse hecho, ni más ni menos, claro, a través de una osteotomía focal, el montaje con doble placa, un poquito de injerto esponjoso aplicando ahí en los pequeños gaps, y a los 36 meses esta colega recuperó un buen grado de flexión, aunque no llega a ser absolutamente el contralateral, pero estamos dentro de rangos funcionales, la extensión la conservó y por supuesto la pronosupinación no tiene por qué estar comprometida. Y el último caso de extraarticular que quiero compartir es un caso que también nos toca muchas veces enfrentar, más el problema de los padres y la presión de los padres que de la pacientita esta que tiene 9 años, que la vimos inclusive varios meses antes que decidiéramos la intervención. Era una nena que llegó, como van a ver ahí, sin limitación funcional, porque tiene una función absolutamente normal, pero con una gran deformidad estética que le estaba causando severos problemas en el colegio, problemas psicológicos, cosa que también uno debe atender. Pero a nosotros nos carga la presión de que los padres, cuidado, que tiene un movimiento de flexión y atención, es decir, una función completa. Si operamos para corregir un problema de deseje, que probablemente nunca le limite la flexión, pero no debemos perder esa función. Hemos tratado un problema más que nada psicológico. Ahora, si fuera mi hija, yo también, en este caso, comprendería la necesidad de operarla. Por eso, y por esa presión, nosotros cuando vimos esta deformidad, casi exclusivamente del plano coronal, porque a diferencia de lo que ocurre en consolidaciones viciosas supracondíleas, en general vemos, como vimos en la paciente de 15 años, más grandes, en general acá no había problemas de rotación, no había una rotación del bloque articular interna, ni tampoco había una retroposición del bloque articular. Ustedes ven que la regla de la que hablábamos se conserva. Es decir, en general es una lesión casi en un solo plano. Es una deformidad. Entonces, un poco por la presión de los padres y otro poco por ser precisos nosotros, apelamos en este caso a una metodología que usamos mucho en el radio distal, en el antebrazo, en consolidaciones viciosas complejas también del codo, del hombro, etcétera, que es la asistencia computarizada, es decir, el empleo de una simulación virtual para construir guías e instrumentos aplicados a cada paciente, que nos permiten ganar tiempo en la cirugía. Entonces, todo lo que necesitamos nosotros, lo único que hay que gastar de más, en el caso nuestro, porque esto lo desarrollamos todo dentro de nuestro servicio,
es una tomografía contralateral. Entonces, lo que está marcado es, por supuesto, el codo a tratar y el resto el codo contralateral. Esto es virtualmente desde qué partimos, de qué deformidad partimos y hacia dónde debemos ir con la corrección. Estos son los vectores de la deformidad, fíjense, casi 30 grados de dispersión de la normalidad entre el brazo sano y el brazo enfermo. Esto es la osteotomía y la corrección virtual, y también esta metodología nos ayuda con estas guías que están hechas, después serán hechas, sobre el biomodelo. El biomodelo no es más que la construcción con la impresora 3D, con la computadora, llevando esto a la computadora de la impresora 3D, de el hueso, exactamente a imagen y semejanza del hueso del paciente, y estas guías que ahora son virtuales también lo serán guías para usar en la cirugía. Esta es una guía que aplicamos primero quiero decir algo con respecto, porque siempre nos preguntan esto: ¿cómo sabemos a qué altura hay que adaptar las guías? Estas guías, como están hechas sobre el biomodelo, hay un solo punto donde se aplican 100% de contacto con el hueso. Si uno las pone un poquito más arriba, un poquito más distal, adelante o atrás, estas guías nunca adhieren anatómicamente al hueso. Por eso que las colocamos, ponemos estas clavijas de Kirchner, que son para sostener la guía, y acá vamos a hacer los canales de rosca de los tornillos que vamos a usar una vez hecha la osteotomía para la placa definitiva. Y esta es la segunda guía. Sacamos esta y sobre las mismas clavijas montamos esta segunda guía de corte o guía de osteotomía. Sobre el mismo modelo podemos precontornear el implante que vamos a usar. En este caso usamos un implante de 2,4 aplicado a la nena. Nos permitió fijar por encima de la placa fisaria que estaba todavía abierta, medir la longitud de los tornillos. Todo esto es ganancia de tiempo en la cirugía y mayor exactitud. No vamos a replicar lo que hace la máquina, la computadora, porque nosotros somos falibles, pero estamos muy cerca siempre de lo que planificamos virtualmente. Este es el biomodelo, estas son las guías. Y esto es la cirugía, un abordaje posterolateral. Esta es la primera guía, ahí hicimos los canales para los tornillos, y ya se montó la segunda. Aquí vamos a hacer la osteotomía, ahí está hecho el corte, y luego cerramos, mantenemos con este cubo. Ahí están ya los orificios de los tornillos de la placa, proximales y distales, generamos compresión, cerramos la osteotomía, y este es el post inmediato a la izquierda, y este es a los 3 meses después, donde vimos a la niña, ya con la consolidación de la osteotomía, y con un eje simétrico con el contralateral, y conservando también todos los movimientos que los padres tanto insistían. Entonces, en esto voy a ser concreto: no se necesita imperativamente la asistencia 3D, ustedes vieron que las otras las hicimos sin asistencia. Esto no es para cualquier fractura o para cualquier reconstrucción, sino para algunas más complejas que vamos también a ver. Bueno, hay poco de consolidaciones viciosas intraarticulares en la osteosíntesis. Esto, la literatura japonesa al principio de la década del 2000, y este trabajo de Domberg y Martí, que es del 2009, con osteotomías, pero son casos, son case report que están, uno encuentra aislados en la bibliografía, pero hay poca monta el número de cirugías. Y esto es lo que hablaba. Fíjense, una consolidación viciosa intraarticular en una paciente operada. Uno ve esto y ve un grosero escalón articular, pero fíjense ustedes, un escalón de 5 milímetros, pero fíjense ustedes,
hay una báscula, una moderada rotación. Y también hay lo que para mí quiso ser una osteotomía, para que les dé un poco de margen, pero una osteotomía tímida, ubicada acá arriba, que debe haber complicado más que beneficiado. Sí. Es decir, como estamos hablando de osteotomía a este nivel. Entonces, estas son las cosas que marcaba y que marcaba el doctor antes, es decir, con buen criterio. La osteotomía es parte importante de la cirugía. No solamente el levantar algo para acceder al foco de trabajo, sino también tiene que estar medida, tiene que ser en la zona muda, libre de cartílago, y tiene que ser después muy bien sintetizada. Lo peor que tenía esta paciente es que era una fumadora y jugadora, iba al casino toda la noche, y fumadora empedernida, 8 meses después de la cirugía. Y la tomografía que ella traía, bueno, marcaba que las superficies articulares estaban bien, pero similar a lo que vimos en la colega con la consolidación extraarticular, esta paciente tenía de 0 a 80 grados de flexión y extensión completa. Fíjense aquí. Esto, evidentemente, ahí hay una distorsión en la reducción de la columna lateral, una distorsión, por supuesto, por la báscula del fragmento a nivel de la fosa olecraniana, y aquí está el escalón de 5 milímetros. Está claramente basculado este fragmento. Por lo tanto, una vez retirada la placa, tuvimos que pensar, a pesar de los 8 meses, y aquí está un poco lo que hablábamos una vez en el 2005 y en el 2006, tuve la suerte de integrar un grupo multicéntrico de osteotomías del radio distal intraarticulares. Y el grupo estaba liderado por Jesse Jupiter, y estaba David Ring, Karl Promesberger, y nosotros de la Argentina, y bueno, y el doctor Jupiter, y hay publicación de esto, voy a decir, él decía que en la osteotomía intraarticular hay que ser rápidos en la decisión. Y una vez hecho el diagnóstico hay que operarlo. Porque dentro de entre 2 y 4 meses, pero más tirando a 2 que a 4, uno puede replicar la geometría, el trazo original de la fractura primaria. Y eso mejora la exactitud de la corrección y, por lo tanto, también la posibilidad de obtener mejor función. En cambio, cuando han pasado más de 4 o 5 meses, ya por más que el escalón involucre al bloque articular, ya probablemente no podamos hacer este tipo de osteotomía y tengamos que pergeñar complejas operaciones geométricas. Entonces, creo que vamos a ver un caso. Entonces, ¿qué hicimos? Muy simple, osteotomizamos con mucho cuidado. Aquí, por supuesto, ven la osteotomía, debasculamos este bloque, y no hicimos otra cosa que poner 2 placas, recuperamos la anatomía de la fosa, recuperamos el escalón articular, y esta paciente, con un simple montaje, y por supuesto con una osteotomía baja, aprovechamos para hacer una escisión de ese fragmentito proximal y se resolvió el problema. Consolidó rápido, yo tenía un poco de temor porque era una fumadora de mucha jerarquía, pero bueno, no logramos una flexión completa, pero sí funciona. Esto es, ya vamos a ir terminando porque me parece que estoy hablando mucho yo, a pesar de que el moderador doctor Rodrigo dijo que termine, así conversamos después. Esto es una fractura en el plano coronal, y esto puede pasar desapercibido. Un chico de 16 años que fue visto en una guardia de un parque de diversiones acá en Buenos Aires, y esta fractura pasó desapercibida en una radiografía inicial. Ustedes fíjense que en el perfil puede engañar, hay apenas algo ahí,
pero en el frente, si uno sigue la interlínea articular, hay una grosera deformidad, hay una pérdida de la línea de la tróclea, pero que si no hay un ortopedista que mire bien la radiografía, esto puede pasar desapercibido. Lo vimos 5 meses después, con una barra ósea ya ahí, lo que decíamos, a veces hay zonas donde hay fibrosis, como aquí, y donde hay barras óseas ahí. Y teníamos este blog que involucraba capitellum, surco, condilotroclear, y vertiente lateral de la tróclea y algo de la vertiente interna. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos es un abordaje lateral. Este paciente tenía entre 110 y 60 grados de extensión. Él decía que le molestaba más la pérdida de extensión, pero bueno, nosotros creímos que tampoco la flexión era correcta, era funcional. Hicimos aquí un abordaje lateral por el espacio del intervalo de Koehler, pero un Koehler limitado. Hay una clasificación de la clínica Mayo que ha sido, que ha sido basada en diferentes estadios, desde el abordaje mínimo de Koehler por el intervalo del anconio y el cubital posterior, a el abordaje de Koehler ampliado y modificado. Esto lo que tiene es que desinserta, además de reclinar el anconio, desinserta, hace una cápsulotomía y desinserta la inserción proximal del ligamento colateral próximo. Entonces, después hay que reinsertarlo con arpones o con punto transóseo. En esta época, esto lleva muchos años, hicimos una osteotomía con escoplo muy cuidadosa para romper la barra, bajamos esto, y fijamos con un tornillo de 2,7 desde la columna posterior y un tornillo desde el cartílago, un acutrax enterrado en el cartílago. Reconstruimos la línea articular, bastante anatómica, y este chico, que no tenía dolor en la consulta inicial, venía, eso me omití decirlo, sobre todo por la limitación funcional. Pasado 3 años, nosotros habíamos mejorado algo la flexión, pero él vino y dijo: doctores, yo vine también cuando me operaron porque yo no podía extender, y créanme que habíamos mejorado no más de 10-15 grados la extensión inicial. Por lo tanto, a los 3 años hicimos una capsulectomía a los Morrey, una cápsula muy, muy engrosada. Quizás debimos haber hecho en el primer, cuando hicimos la osteotomía, una resección capsular. Ahí nosotros nos faltó la experiencia para hacerlo en ese momento que la teníamos servida y que ya el paciente llevaba 5 meses y podíamos prever con esa limitación de la extensión que nos iba a pasar esto. La hicimos después y a los 6 años, 3 años posterior, nosotros teníamos esto. Y esto me gusta mostrarlo, porque cuando uno osteotomiza fragmentos osteocondrales que tienen, digamos, cartílago y tienen poco hueso, evidentemente uno corre el riesgo de que ese fragmento no revascularice de manera completa. Generalmente, si el paciente es joven, tiene buen trofismo, los fragmentos pueden llegar a nutrirse por invivisión o por revascularización del hueso receptor posterior de la columna. Pero este chico, vean ustedes, no tiene la anatomía que teníamos nosotros aquí, pero conservó aproximadamente la anatomía, y nos pasó peor en otra paciente, y logramos finalmente darle la extensión que quería, no logramos mejorar demasiado más la flexión. Y este otro caso es el mismo caso, pero mucho peor, porque esto fue posterior a una cirugía. Esta paciente había sido operada. Fíjense dónde estaba, la flecha indica, el bloque articular. Fueron 2 fracturas coronales, Duberley 2A, las 2. A Rodrigo no le gustan las clasificaciones, pero bueno, esta es la que usamos nosotros. Es decir, la pared posterior estaba intacta. Fracturas
exclusivamente en el plano coronal, y aquí vemos que hay un centímetro de distancia entre el capitelum y la cúpula del radio. Entonces, esto era lo que la paciente traía ya. Hoy haríamos otro estudio en nuestro centro de imágenes, en el sanatorio o en el instituto, y llevaba 7 meses. Una paciente psicóloga complicada, 56 años, joven, activa, y nosotros pensamos, ¿qué hacer con esto? Por el temor a la no revascularización de este fragmento que teníamos que traer. Bueno, finalmente, nosotros hicimos la misma osteotomía. Sí, claro. Aquí hicimos la capsulectomía porque ya no queríamos que nos pasara lo mismo. Digamos, aprovechamos la experiencia de aquel chico. Bajamos, fíjense ahí dónde estaba el fragmento y dónde está la cúpula. Dónde estaba aquí el aloche donde estaba consolidado el fragmento y dónde está la cúpula aquí. Bueno, el mismo abordaje, bajamos y allí hicimos el control intraoperatorio con tornillos que fijan el complejo ligamentario lateral y 3 tornillos que fijan los fragmentos. Y aquí, 7 años después, y fíjense que esta paciente no tiene una anatomía normal, quizás hay algún colapso, quizás hay alguna irregularidad, quizás el stock de cartílago no sea normal, pero la paciente tiene esta función, ahí está el abordaje, y hemos ganado tiempo. Yo no sé si esta paciente va a necesitar una cirugía a futuro, si va a necesitar una artroplastía, pero por lo menos hemos ganado tiempo y le hemos escapado a la reconstrucción, a la cirugía artroplástica, y creímos en la reconstrucción. Entonces, esto es una publicación de Ring y Júpiter. Fíjense, cuando trataron, osteotomizaron o en pseudoartrosis de capitelum y troclea, es decir, de fragmentos osteocondrales, con poco stock de hueso y bastante cartílago, y fíjense que de 3 que ellos publicaron, 1 hizo una necrosis avascular completa, y los otros tuvieron una adaptación funcional, pero tampoco funcionalmente, digamos, fueron perfectos. En 27 grados de limitación de la extensión tuvieron en general, en promedio, los pacientes. Y este es el último caso que yo quiero, para no aburrirlos. Esto es un ejemplo de una consolidación viciosa, extra e intraarticular, es decir, compleja o combinada. Esto fue hecho también en un centro de algunos kilómetros de Rosario, pero un centro equipado. Y yo creo que esto debió haberse hecho en una guardia, en una noche de cansancio del traumatólogo que estaba de guardia, porque este ingeniero de 40 y pico de años, 33, perdón, años, nunca debió haber sido tratado con esto, es decir, con este montaje, porque esto es comprarse, en el 100% de los casos, una complicación. Y esto lo puedo entender simplemente si la fractura fue expuesta grave, si la fractura fue acompañada por una lesión vascular o nerviosa, o las dos. Pero si no, no se entiende. Si se hizo a un horario donde no teníamos las cajas de osteosíntesis a disposición, no debió haberse hecho. Es decir, que no hay explicación para esto. A los 2 o 3 meses, esto ya era una ya se quitaron algunas clavijas mal toleradas,
Y fíjense ustedes cuando nosotros lo recibimos. Nosotros lo recibimos con esta imagen, sin clavijas, sin un tornillo, y con esto a nivel de la articulación, y también con una alteración extraarticular, con una retroposición del bloque articular. Pero sobre todo nos preocupaba esto, lo articular. En este caso, nosotros, eso es lo que marca la deformidad. Por supuesto que no tenía ningún tipo de rango de movilidad, estaba prácticamente bloqueado, eran 10 grados, 80, 70, y lo que nosotros aquí sí hicimos es apelar a esta metodología. Ustedes vean, después de hacer la tomografía multislice, llevada las imágenes de corte fino del tomógrafo a un programa especial, vemos realmente la real deformidad que tiene esto. Quitamos ese tornillo en forma virtual y vimos que era un tornillo que estaba atravesando la fosa sigmoidea en la porción vertical. Y vemos que hay una deformidad triplanar coronal, una deformidad articular en el sentido, por supuesto, sagital de toda la columna posterior, pero también en el sentido rotacional. Eso es lo que vamos a ver. Estos son los vectores de la deformidad articular, los vectores de la deformidad extraarticular y el vector de la deformidad axial, que nos obligaba a hacer una corrección muy compleja si queríamos ganar tiempo, porque yo estoy seguro en lo que va a terminar este paciente, claro. pero no se lo podíamos... No se lo podíamos ofrecer ahora. Esos son los planos de corte virtuales para la osteotomía de corrección de la deformidad intraarticular y la osteotomía de corrección de la deformidad sagital y axial de toda la columna lateral, que es lo que estamos viendo en ese corte. Para eso, evidentemente, se construyeron dos guías, una para el corte intra y otra para el corte extraarticular. Esas guías luego se quitarían y sobre estas mismas clavijas se montarían otras dos guías, que son estos cubos, en las mismas clavijas, que son guías articuladas, tienen una articulación ahí, de modo tal que esas guías, cuando se encastren, ya nos van a generar automáticamente la rotación de los fragmentos y la posición final de los fragmentos. Esto es en el biomodelo. El biomodelo, las guías de osteotomía, esto es como si estuviéramos viendo el húmero en la operación, luego sacamos estas guías, colocamos estas guías que al articularse nos van a dar la posición definitiva, nos van a decir dónde necesitamos injerto, ahí y acá, dónde nos van a corregir la deformidad, y nos van a brindar una anatomía, lejos está de serlo, pero parecida a la anatomía normal, porque este paciente no tenía ni fosas ya. Esto siempre siguiendo la imagen en espejo del otro lado, del lado contralateral. Entonces, esto era el panorama. Yo siempre que vemos este caso y lo discutimos, yo pregunto, ¿por dónde hubiéramos empezado si hubiéramos tenido radiografía y tomografía nada más? ¿Por dónde hubiéramos empezado? No había casi fosa posterior, por supuesto, totalmente alterado, una fibrosis que acá ya está liberada. Este paciente tenía ya cierto déficit del nervio cubital, cosa que después tuvimos que también hacer en una cirugía secundaria, alguna paliativa. Nos costó mucho liberar todo esto, y aquí nosotros, sobre las clavijas, una vez que aplicamos la guía en el punto donde 100% adaptaba la superficie ósea a la superficie de las guías, son las dos guías de corte, y vamos a ir cortando aquí y cortando acá.
Entonces ya vamos con una guía nuestra que torna ese paso que hubiera sido imposible o muy difícil, hubiera llevado un montón de tiempo, en un paso rápido. Ahí están montadas sobre las mismas clavijas, una vez que quitamos estas, las dos guías de ensamble, y aquí ya están las dos guías ensambladas, y donde vemos lo que veíamos virtualmente, donde tenemos que colocar injerto, y aquí estamos viéndolo desde abajo, en un plano axial, ya exactamente lo que veíamos antes en lo virtual. Es decir, acá tengo que poner injerto, allá arriba tengo que poner injerto, y esta es la corrección que nosotros hicimos. Por supuesto que luego de esto nosotros montamos clavijas para hacer una temporaria fijación, ahí están los injertos que necesitábamos, y luego hacemos el premoldeo, en este caso lo hicimos en la cirugía, usamos dos placas de reconstrucción, que no pueden ser anatómicas, tienen que ser moldeadas ahí, sobre la marcha, lo pudimos haber hecho virtualmente también. Y aquí está en una vista axial. ¿Qué nos pasaba aquí? Nos pasaba que una vez puestas las placas, nosotros teníamos que rehacer la fosa. Este es el paso que les mostré en la pseudoartrosis, simplemente para ejemplificar cómo se hizo. Comimos con gubia, regularizamos con esa fresa, con motor, y aquí de eso ya tenemos la fosa. Y esto es lo que logramos en el, en el intraoperatorio, y es lo que el paciente conserva hasta hoy. Yo tengo fotos de 45 días postoperatorios con ya la consolidación lograda, y con eso hoy ganó unos 15-20 graditos de flexión, y la extensión sigue tan limitada como se ve aquí. Pero ganamos tiempo, el paciente está sin dolor, el codo está en mejores condiciones mecánicas, habrá que trabajarle el cubital, habrá que trabajarle, acá todavía no habíamos hecho las cirugías paliativas, habrá que evaluar el stock osteocartilaginoso, si en el futuro nos implica hacer una artroplastía de remodelación e interposición facial, si es muy joven, o una artroplastía definitivamente total de codo en su momento. Entonces, esto es muy importante. Nosotros, esto es lo último que les voy a mostrar, esto es lo virtual, ahora a la derecha, y lo que hay en la izquierda con las placas es una tomografía hecha después de la cirugía con las placas puestas. Ustedes vean que hemos estado muy cerca de la planificación virtual con lo que logramos en la realidad, que es lo que tienen a la derecha. Y si superponemos, vemos que hay muy poca dispersión de lo que habíamos planificado virtualmente con lo que logramos nosotros definitivamente después de esta osteosíntesis. Por supuesto que este codo va mucho más allá de tener un solo problema, que es la consolidación viciosa. Acá hay problemas múltiples de todos los tejidos, así que es ilusorio pensar que este paciente va a estar perfecto y que con esa sola cirugía nosotros sabíamos y sabemos que vamos a tener que seguir controlando y, por supuesto, atendiendo a este paciente. Fíjense, para terminar, Ackerman y Jupiter, este es un trabajo clasiquísimo, que viene solamente a cuento por la jerarquía de quienes lo publicaron. 20 pacientes, la función excelente solo en una, e insatisfactorio 13, 13 de 20, y una unión del 94%, es decir que esto, aunque uno pueda garantizar que va a tener altos índices de consolidación de las osteotomías, la función es pobre. La función que uno puede lograr cuando la deformidad es intraarticular, cuando hay contractura capsular,
trauma de partes blandas. Es decir, cuando hay un origen multifactorial del problema, uno puede ser un mago con el hueso, pero los resultados funcionales que dependen de muchos otros factores, más allá de consolidar en una situación más o menos anatómica el hueso, son las responsables de la mala función. En definitiva, tanto la pseudoartrosis como la consolidación viciosa de pacientes jóvenes de mucha actividad funcionalmente en su mejor edad, nosotros siempre priorizamos las cirugías de reconstrucción. Tratamos por todos los medios, aunque eso sirva para ganar tiempo y tirar un poco la pelota hacia adelante. Y reservamos las operaciones artroplásticas para la gente de mayor edad y menos actividad, de mal trofismo óseo, etc. Y también hay que atender a que, por supuesto, las deformidades extraarticulares comprometen menos la función. El paciente llega con mejor función en su articulación y una corrección lleva a mejores resultados finales de la corrección que uno hace, sean por pseudoartrosis o por consolidaciones viciosas. Y técnicamente son más fáciles que lo que realmente involucra a la articulación. Ustedes han visto cirugías intraarticulares de corrección hechas con métodos convencionales y también hechas con lo que estamos tratando de utilizar, apoyándonos en modelos virtuales, para tener más precisión y ganar más tiempo en la cirugía. Esto lleva un poco más de tiempo en la planificación, porque hay que prepararlo, porque hay que hacer otra tomografía, subir las imágenes, por suerte. Eso que cuando uno tiene en el equipo médicos que uno puede interesarlos en esto, involucrarlos, estimularlos, para que empiecen a manejar toda esta tecnología, y nosotros por suerte lo tenemos, y somos los que más experiencia tenemos en la Argentina de este manejo, por casos clínicos hechos, y también, bueno, el doctor de Brasil debe conocerlo, Gustavo Mantovani, con él trabajamos mucho en radio distal, y también en este tipo de planificación virtual. Nosotros realmente nos apoyamos en las más difíciles, en lo que hay que estar finos a la hora de la planificación. Y decía, a nosotros no nos cuesta más, es decir, nos cuesta un poco más de tiempo, pero no es que tenemos que tercerizar ningún paso de esta planificación, porque por suerte tengo los fellows y los médicos trabajan con nosotros que lo pueden desarrollar. Así que lo único que encarece esta planificación en nuestro servicio es que hay que hacer una tomografía contralateral. Nada más que eso. Así que bueno, podemos abrir la discusión. Vos mandás, Rodrigo. Bueno, no. Gracias por la atención. Primero te quiero felicitar porque me pareció que iba a ser un pecado interrumpirte en la presentación porque es muy didáctica la forma en cómo la presentás y bueno, se aprende siempre de vos. Ahora quiero decirte un par de cosas. La primera, que tenés un público femenino que te sigue y que te felicita. ¿Femenino? Sí, Lidia Machuca y Ada Elizabeth Morel te felicitan mucho por tu presentación. Hay una pregunta de sí. José Llanos, dice si utilizás tejido óseo cadavérico si necesitas injerto óseo. Nosotros usamos, primero le aclaro que, bueno, Rodrigo lo sabe, pero nosotros también hacemos mucho trauma de hombro y hacemos prótesis de hombro, hacemos fracturas, hacemos transferencias, pero esto quiero decir que nosotros usamos, no tanto a nivel de muñeca, pero en la cirugía reconstructiva de codo y de hombro, usamos mucho a los injertos, porque tenemos un muy buen banco de tejidos aquí.
y yo lo uso mucho para las reconstrucciones post-operaciones oncológicas, tumorales. Ahí sí hemos hecho muchos trasplantes halogenéicos a nivel de hombro y últimamente también hicimos el primero de codo, y si no, aloprótesis. Trabajamos mucho con aloinjertos, y por suerte, más allá de los problemas que puede haber en el tiempo con la difícil integración del componente condral de los aloinjertos compuestos osteocondrales, nunca hemos tenido problemas con la utilización de hueso fresco o de hueso liofilizado. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero problemas de rechazo, problemas de infección, problemas de integración. Yo creo que sí, este es un tema aparte. Ahora, cuando necesito un poquito de esponjosa, ahí uso hueso autólogo, que me parece que tiene todas las propiedades osteoinductivas, osteoconductivas y biológicas que uno le puede exigir al hueso. Pero sí, usamos banco. Muy bien. Durante tu disertación planteaste una pregunta hacia los panelistas sobre la osteotomía de olecranon y el abordaje para tricipitar. Sí. No sé si los muchachos quieren colaborar con responderle a Capomassi cuándo usarían cada una osteotomía olecraniana o un abordaje para tricipital, qué ventajas se encuentran en el abordaje para tricipital bilateral. Gustavo o Raúl, ¿te gustaría decir su experiencia? Bueno, nosotros encontramos en hacer siempre la osteotomía la mejor alternativa. En momentos, tiene que ser una fractura muy sencilla de una columna que se quiera para que se haga un abordaje paracipital, pero la forma como encontramos mejor resultado es haciendo una osteotomía transolecraniana. Por la forma como hacemos la osteosíntesis. La osteosíntesis de la osteotomía no utilizamos banda de tensión, sino sistemas de placas donde podemos incorporar al tríceps a todo el hardware, a todo el sistema de la placa para eliminar la fuerza, ya que las bandas de tensión no generan mucha compresión y no podemos dar la movilidad inmediata. Por eso no le tenemos temor. Y creo que en la medida en que el cirujano conozca y domine la anatomía, la restauración anatómica de la fractura, va a ser mucho más fácil. Creo que lo que presentó el doctor Capomassi no es para hacer abordajes limitados, pequeñitos, son problemas demasiado grandes que hay que sencillamente exponer como un libro abierto y restaurar la anatomía lo mejor posible para estar siendo tan conservadores. Raúl, ¿qué opinas? ¿Raúl? ¿Raúl? Es Sergio, tiene otro mail hoy, por eso parece Raúl, pero no, es Sergio Rowinki. Yo estaba acá me preguntando quién es Raúl. Mi nombre es Sergio, mi email es otra cosa. Ahora estoy entendiendo. Mi nombre es Sergio, ¿sí? Bueno. Decía Raúl, yo qué querés que haga. Sí, perdóname. Era para que no hablara. Por esto que yo no estaba hablando, porque no estaba entendiendo. Buenísimo. La verdad es que, mira, yo tengo un punto de vista muy claro sobre esto, que es así. Toda vez que hay un acometimiento intraarticular, yo tengo mucho miedo de no hacer una osteotomía, porque hay un principio que aprendí en Estados Unidos,
que es, le voy a decir en inglés, seeing is achieving, seeing is achieving. Y la otra cosa es, you cannot fix what you cannot see. ¿Le parece? No, es una cosa que hace mucha diferencia en mi vida. Así que siempre que hay un componente intraarticular, me gusta mucho hacer una osteotomía. Y yo tengo una experiencia en tiros, gunshots en el codo, porque hay mucha violencia en, en la parte de San Pablo en que está mi hospital. Yo operé muchas fracturas con tiros, con gunshots. Y la verdad es que mismo cuando no hay un acometimiento articular, hacer el split de tríceps me dio muchas dificultades. Así que si por un lado se agrega morbidad con la osteotomía de olecrono, por otro lado me parece muy más confiable que se haga la osteotomía del olecrono do que no hacerla. Yo tengo algunos amigos que hicieron fracturas supraintercondilianas intraarticulares con acometimiento intraarticular sin osteotomía. Mira, la cosa te parece buena intraoperatoriamente con el intensificador de imágenes, pero en ambulatorio, una semana después, cuando hace una radiografía, hay un susto porque se hay un displacement que no se puede ver intraoperatoriamente porque no se fue hecha la osteotomía de los necrono, y porque en el hombro, en el codo, el C-arm, la intensificadora de imágenes te engaña muchas veces. Así que me parece mucho más seguro hacerla do que no hacerla. Pero yo quiero solo hacer una pregunta para ustedes, porque para mí es muy importante. Estos casos complejos no se hacen en 2 horas, pero en 3 horas y media, a veces más. Así que una cosa que es muy importante para mí es el uso selectivo del torniquete. Yo empiezo sin torniquete, yo uso en la hora más noble, más difícil, después lo saco para hacer una buena hemostasía. El uso selectivo del torniquete es una cosa que me hace mucha diferencia en este caso complejos. ¿Qué te parece? Porque yo tuve la sensación que doctor Miguel hace todos los casos con torniquete. La verdad es que es difícil hacerlo en solo 2 horas. Considerando esto, yo uso selectivamente el torniquete en la cirugía. Doctor Miguel y los otros, ¿qué piensas sobre usar o no usar el torniquete y usar de una forma selectiva en solo una parte de la cirugía? Dos respuestas a 2 temas que tocaste. En primer lugar, estamos absolutamente de acuerdo de que el abordaje posterior sin osteotomía no debe ser indicado en fracturas intraarticulares. Esto está claro. Ni mucho menos las que son más complejas. Sí, claro. Y después, si abordamos el tríceps de un lado o del otro, dependerá del patrón de la fractura, de los 2 lados, corriéndolo, etcétera, etcétera. Pero solo los casos que yo mostré con reconstrucciones sin osteotomía fueron casos altos de consolidaciones viciosas o de pseudoartrosis altas, metafisarias. Entonces, sin compromiso articular. El segundo punto, Rodrigo lo debe saber, porque a mí no me gusta la sangre en el campo, está claro que a todos nos molesta, y que nuestro peor enemigo, nuestro principal enemigo en este tipo de reconstrucciones complejas, y aún en las fracturas primarias también complejas, es el tiempo de isquemia. Esto debemos cuidarlo mucho. Entonces, cuanto uno más prolonga la isquemia, no solamente que se está exponiendo a neuropraxias post-isquemia,
sino también hay un postoperatorio en las primeras horas más, más incómodo, más edema. Más edema. Encharcamiento. Entonces, el tiempo debe medirse. Si uno, nosotros en general, si nosotros logramos hacer el montaje de osteosíntesis que queremos, inmediatamente sacamos el manguito, hacemos hemostasia y continuamos sin manguito. Es decir, difícilmente nosotros comencemos la cirugía sin manguito, porque nos gusta ver el nervio cubital, hacer una neurolisis prolija, liberarlo. Pero cuando se cumple el tiempo estipulado, nosotros soltamos el manguito, hacemos hemostasia y seguimos sin isquemia. Sí, bueno, solo un comentario. La verdad es que en casos complejos, con cirugías previas, muchas veces el acceso, la osteotomía, la neurólisis, toma un tiempo que me parece precioso. Así que guardar el tiempo del manguito solo para la parte más noble me parece lógico. ¿Qué te parece sobre esto? Perdón, Rodri. Si uno tiene un manguito neumático, uno puede dejar preparado para hacer isquemia en el tiempo que corresponde. Si no, lo hace con venda de ESMAR. Nosotros usamos manguito neumático bien proximal. Y uno puede hacer un acceso sin isquemia y después repartir el tiempo de isquemia entre la solución del problema real, la reducción, la estabilización, la osteosíntesis, pero siempre buscando, me parece una muy buena idea esto que acabas de decir. No está mal esto. Quiero decir un par de puntos de vista míos y después quiero pasar una pregunta del doctor Gabriel Hernández, que te está viendo desde Guatemala. ¿Está? Bueno. Primero, abordaje quirúrgico, yo coincido con ustedes, la osteotomía de olecranon, tanto para pseudoartrosis, casos agudos o maluniones, cuando es baja, intraarticular, intracapsular. Animales, he hecho algunos casos con paratricipital con buenos resultados. Segundo, el uso del manguito es muy interesante, la pregunta que haces vos. Yo siempre recuerdo las enseñanzas del profesor y gran maestro argentino nuestro, el profesor Sancoli, que nos decía, cuando yo hice el curso, lo he visto en algunos congresos, identificar el enemigo. O sea, ¿qué quiso decir con eso? Hay que identificar los nervios, los potenciales tendones o vasos sanguíneos que se puedan lastimar durante y iatrogénicamente en la cirugía. Entonces, durante el abordaje quirúrgico, especialmente en estos casos postraumáticos que han sido reoperados o que ya han tenido transposición del nervio cubital, manguito de entrada, yo no quiero llevarme por delante nada que no pueda ver, como vos decís, Sergio. Si no ves, no puedes hacer, y si no ves, también puedes llevártelo por delante. Segundo, en algún momento estas cirugías se prolongan, y a mí me gusta ver también la vascularidad, cómo están los huesos vascularizados. Ah, bueno. Entonces, en algún punto, especialmente llegando a las 2 horas, largar el manguito por 20, 30 minutos, hacer un break, ver cómo se revascularizan los tejidos. Si hay algún tejido cicatrizal o necrótico que hay que eliminar, liberar el manguito me ayuda en eso. Y algunas veces, el uso del manguito me ha dificultado la reducción de las fracturas o las osteotomías de olecranon. Sin duda. Por retracción de tríceps. Exactamente. Entonces, y también me ha dificultado la reducción de luxaciones. Entonces, en el momento de la osteosíntesis y de la reducción del libero el manguito. Si no, hay que estar traccionando y se complica mucho.
Bueno, la pregunta de nuestro colega Gabriel Hernández, que también te felicita, Capomassi. Gracias, gracias a todos. Desde Guatemala, es si has encontrado casos de osificaciones heterotópicas posteriores, me imagino, a los tratamientos tan complejos de estas patologías. La verdad es que no tengo en mente algún caso que nos haya complicado en el logro en lo funcional por osificaciones heterotópicas luego de estas cirugías. En realidad, también a veces lo hablo con las cirugías primarias, de fracturas primarias. A veces hablan de osificaciones heterotópicas. Vos te acordarás en el hospital, cuando operábamos tantas fracturas de pared humeral, en realidad hemos visto poquísima osificación heterotópica. Y yo celebro eso porque digo que la verdad, no me acuerdo si lo charlábamos en el webinar anterior, pero con respecto a las osificaciones no hay demasiado acuerdo con respecto a las profilaxis, todos usamos más o menos lo mismo, pero sigo insistiendo en que en esto es fundamental tratar los tejidos con mucho cuidado, con mucha precaución, sí. Es ser muy prolijos, hacer muy buenas hemostasias, utilizar acá sistemáticamente buenos suctores, hemosuctores, que es muy importante, no dejar superficies cruentas, sangrantes, es decir, eso me parece lo más importante y es todo lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la profilaxis, es lo más importante. Después, que alguno quiera hacer, me parece que Rodrigo, y hablábamos la otra vez, de hacer indometacina, 75 miligramos, dos veces por día, primera 4, 5, 7 días, no hay mucho acuerdo en la profilaxis, pero yo creo que es muy importante lo que hagamos nosotros. La verdad, tengo que decir, ni siquiera en estas reconstrucciones secundarias nosotros tenemos alta incidencia de osificaciones heterotópicas. Sí podemos verlo en un politrauma, en un paciente con trauma de cráneo, hospitalizado mucho tiempo, en la unidad de terapia intensiva, cuando tenemos que operar fracturas asociadas. En ese contexto sí vemos más. Pero como esto, como lesión aislada de codo, yo no tengo mucha experiencia. La verdad, quiero hacer una pregunta a todos, porque yo tengo un poco de osificación heterotópica en la parte, en la cápsula anterior, porque yo hago mucha tríade terrible, pero lo que veo, gracias a Dios, es una disociación clínico-radiológica. Una vez que hay la osificación heterotópica, pero que a pesar de esto, los resultados funcionales son muy razonables. Esta disociación, gracias a Dios, me parece muy frecuente. Quiero saber si esto pasa con ustedes también. Sí, yo noto lo mismo. Yo tengo muchos casos y bueno, la radiografía asusta, pero la función te deja tranquilo. Sí, bueno, Gustavo, completamente coincido contigo. No tenemos muchos casos, damos movilización inmediata con el dispositivo que la vez pasada yo mencioné, pero en los casos en que nos ocurre, o a veces algunas veces los casos que nos llegan y los vemos, hay una disociación entre lo que es la clínica y la radiología. Bueno. Me gustaría hacerte una... Además, Rodri, perdóname, con respecto a esto de las calcificaciones, yo creo que en realidad hay muchas cosas de esta patología que desconocemos. Desde el momento de que se instala una tremenda barra, mirá, yo tengo la experiencia de un chico que fue tratado perfectamente bien con un concepto funcional
de rápida movilización controlada por una fracturita de, sin desplazamiento del cuello del radio extraarticular, de la cúpula del radio, del extremo proximal, y que a los 10, 12, 15 días estaba trabajando de manera cuidada con los terapistas, y a mí me lo envió el especialista que lo trató meses después por una retracción y una limitación funcional que no entendía de dónde aparecía. Y yo, después de un par de semanas de verlo una o dos veces, de analizar este chico también desde el punto de vista psicológico, que no había tenido otro trauma más que ese, desarrolló una barra ósea, una osificación heterotópica como pocas que he visto. Es decir, hay algo en el fondo de esta cuestión que no conocemos, por lo cual un trauma mínimo, porque si este paciente hubiera estado inmovilizado 45 días por una fractura sin desplazamiento del cuello del radio, hubiéramos dicho, y el tratamiento fue exagerado. Ahora, este paciente fue tratado por un especialista que hace cirugía del miembro superior con buen criterio y sin embargo hizo esto. Entonces, debe haber algo personal, de idiosincrasia de los pacientes que están llamados a hacer esto, más allá de la influencia clara y demostrada que tiene el trauma de cráneo o el politrauma. Pero en realidad hay mucho, me parece, de oscuro en el desarrollo de esta patología. Claro que hay casos que uno ve, algunas calcificaciones finas y el paciente mueve correctamente. Yo también estoy de acuerdo en eso. Bueno, Rod, yo te interrumpí, vos querías decir algo. Quería hacer una pregunta, pero primero voy a hacer una introducción. Es muy difícil en estos casos de reconstrucciones secundarias. Te dan pocas opciones y los implantes tienen que ser puestos en la mejor posición posible, sean 90 grados o enfrentados en 180 grados o paralelos, como vos nombraste. En algún momento de tu charla yo inferí o entendí que vos tenías predilección por los implantes a 180 grados enfrentados. ¿Es así? ¿Qué te lleva a pensar en que eso es superior a los ortogonales a 90 grados? No. Mira, esto yo en primer lugar, con mi propia experiencia personal y de nuestro grupo, yo no puedo aseverar que un montaje de placas paralelas es superior en estabilidad al ortogonal. No personalmente y no por trabajo de grupo nuestro. Sí me baso en la bibliografía para entender que, de acuerdo a los resultados en laboratorios de centros muy importantes, pareciera ser que la resistencia a las cargas cíclicas en varo, en valgo y rotacionales es más resistente el montaje de placas enfrentadas, tomando, como lo explicó Sánchez Otelo con Sean O'Driscoll, tomando con muchos tornillos que se entrecruzan en el bloque articular y haciendo compresión, bueno, todo lo que todos conocemos, tolera más esas cargas cíclicas en laboratorio que el montaje ortogonal. Ahora, yo también dije que no siempre a nosotros en la clínica se nos presenta la posibilidad de armar este montaje de placas paralelas. Sí, muchas veces el patrón de fractura nos impide o nos obliga a cambiar de táctica y hacer otro montaje. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad, nosotros algunos casos los mostramos con placas paralelas y otros con montaje ortogonal. Antes, si vos te acordás, en la época tuya del hospital, seguíamos a rajatabla los conceptos AO
y de Júpiter, y nadie discutía el montaje ortogonal, una placa posterior lateral y una placa medial, ¿no? Pero pareciera ser, o sea, no es experiencia personal lo que yo tengo respecto de eso. Sergio quiere agregar algo, me parece. No, sí, la verdad es que hay, en este tema hay siempre, como llamamos acá, two never ending questions, las cosas que siempre se preguntan sobre la una que no estamos discutiendo, se va a anteriorizar o no el nervio ulnar, y la otra, placas ortogonales versus placas paralelas. La verdad es que yo tengo, después de un 15 años haciendo esto, una opinión muy, me parece muy madura en mi cabeza, muy amadurecida, ¿cómo se dice? Tranquila. Que la verdad, la decisión sobre placas ortogonales o paralelas depende de cada caso, es 100% intraoperatoria. Cada fractura es una fractura diferente. Así que hay que no tenemos que estar siempre cerrados a solo una posibilidad. Hay unas que se van con nuestros ojos mejor con paralelas, otras con ortogonales. Me parece que es una decisión 100% intraoperatoria. Me parece que fue este mensaje que doctor Miguel ha dicho hace un minuto, ¿no, doctor Miguel? Sobre la decisión intraoperatoria. Sí. Yo creo, Sergio, alias Raúl. Sí. Ah, bueno. Yo coincido, a ver, lo que dice el doctor Capomassi es cierto. La estructura de las placas paralelas en teoría es más rígida, es más fuerte. Sí. Ahora, el montaje ortogonal o paralelo va a depender del patrón de la fractura que nosotros estamos manejando. Sí. Y la anteposición cubital también va a depender muchísimo de dónde queda mi nervio cubital, cuál es la cercanía que tiene con la placa, porque una de las cosas que queremos evitar es que tenga contacto y que haya una irritación nerviosa a tener cercanía con la placa. Ahora bien, hay una tecnología actualmente que hace que el montaje sea ortogonal o sea paralelo, tenga la misma fortaleza, que es la tecnología que se llama TIE Beam, en donde puede conectar a través de una barra que va a ir intercondilar, va a conectar la placa lateral con la placa medial. Uh-huh. Y además de eso, va a armar completamente la fractura con diferentes tornillos, que puede ser de 2.7, puede ser de 3.5, puede ser de ángulo fijo, puede ser de ángulo variable, pero esto va viene a sustituir un poco ese precepto de la clínica Mayo, de los tornillos tan largos que hicieran una interdigitación para hacer una fusión en frío para que se convirtiera como en ángulo fijo. Y eso trae como consecuencia que muchas veces después los sistemas son bastante difíciles de removerlo. Y si un paciente delgado y le sobresale y le molesta, a veces es más difícil quitarlo que ponerlo, porque si eso está fusionado, se hace muy difícil. De manera que este sistema TIE Beam le da una solidez tremenda a la estructura que se monte, y puedes utilizar placas laterales, radiocapitelares, helicoidales, dependiendo del factor del patrón de fractura, y te da mucha flexibilidad. La verdad es que Capo, me permita llamarle de Capo. Sí. ¿Ah? Sí, bueno, la verdad es que esta idea se quedó como un dogma, que es el arco romano de O'Driscoll. La verdad es que lo que ha dicho doctor Gustavo es una verdad, porque la verdad, muchas veces en todas las partes del esqueleto, sacar la placa es mucho más difícil o más difícil lo que ponerla, pero la verdad es que hoy a mí me parece ainda una idea importante, la idea del arco romano, que se puede hacer con las placas paralelas y no se puede hacer con las placas ortogonales, pero ainda así yo tengo resultados muy lindos con placas ortogonales, y me parece que si se siguen los principios, esto es más importante do que tener una obsesión siempre por placas paralelas, porque a veces intraoperatoriamente
La verdad es que las placas ortogonales son mucho más fáciles de se colocar. Y así que yo creo, discutí esto mucho con mis amigos acá en Brasil, nuestra mente hay que tener un poco de flexibilidad para saber que un caso es diferente de otro. Los principios son los mismos, pero cada fractura es una fractura diferente. Quiero agregar un par de cositas sobre este tema. No hay ningún estudio que demuestre que un montaje brinde una estabilidad biológica que acelere o mejore la curación de las fracturas. Digo esto porque cuando yo veo todas esas radiografías del voy a decir antiguo, pero no sin ofender a nadie, ¿no es cierto? De Odrisco, con los del arco romano y demás. Cuando sí. Yo veo ese húmero distal poblado con una tonelada de tornillos y placa y demás, yo digo, ¿de dónde está la biología de esto, ¿no es cierto? ¿Cuánta rigidez necesita un hueso para curarse? Y en realidad, yo en mi práctica personal intento hacer la osteosíntesis necesaria. No me interesa, si logro estabilidad, logro compresión, me gusta ser minimalista, lo mínimo necesario. Y después con respecto a los 180 grados, 90 grados de las placas, hay unas publicaciones recientes que muestran que recomiendan solo usar las placas enfrentadas, paralelas, cuando realmente se necesita. ¿Por qué? Porque en esos montajes hay un 30% más de neuritis del nervio cubital. Y ya sea por proximidad a la placa, como dijeron, o por la necesidad de transposición intraoperatoria. Y al nervio cubital no le gusta que lo toqueteen mucho. Entonces, yo cuando puedo evitar el montaje paralelo a 180 grados, lo hago no por la fractura o por los criterios de biomecánica, que son válidos, más por criterios biológicos referente al nervio cubital. ¿Qué querías preguntar, Raúl? Sergio, perdón. Y bueno, no, la verdad es que mira, es muy interesante porque yo tuve un par de complicaciones sin anteriorizar. En nuestro servicio hacemos la anteriorización de una manera usual y yo no tengo, te juro por Dios, ningún problema con esto. Así que yo tengo mucho miedo de no hacer la anteriorización, especialmente por contacto entre la placa y la placa medial. La verdad es que Júpiter siempre ha dicho, escribido, que al nervio ulnar, cuanto más se moviliza, menos sufre. Y así que nosotros hacemos una movilización muy amplia del nervio ulnar, respetando a los ramos que son para flexor ulnar do carpo y para pronador. Pero una vez que se respeta eso, cuanto más se moviliza, menos sufre. Yo tengo muchas complicaciones, pero neuritis ulnar, após este tipo de fractura, no tenemos. Así que yo tengo mucho miedo de que el nervio se quede no anteriorizado, que se quede inestable y que se quede con contacto anormal y patológico con la placa. Pero en la otra charla, me parece que ustedes tienen una opinión opuesta a ese, que a vos no le gusta mucho hacer la anteriorización. A mí me gusta mucho hablar de esto porque las complicaciones de nervio ulnar no son they are boring, así que evitarlas es siempre importante. Le pregunto a Gustavo, una vez que Gustavo no habló de esto en la otra charla, ¿qué te parece sistemáticamente, Gustavo, en las supracondilianas agudas hacer la anteriorización? ¿Piensas como yo o no?
Sí, la mayoría de las veces se hace una disección muy delicada y se va preparado a hacer una anteposición Sí. subcutánea. Sí, Dejarlo doctor. reposar. Doctor Miguel, ¿qué te parece? No, yo creo, primero, adhiero mucho al concepto de Júpiter, de que el nervio debe ser liberado ampliamente para poder movilizarlo y Sí. para escapar de los microtraumas que uno puede generarle durante todo el procedimiento quirúrgico. Sí, Porque claro. cuando, por más que uno lo tenga el nervio reparado y le encargue a un ayudante mirarlo al nervio, es muy probable que en el fragor de la lucha por la reducción y la estabilización, el nervio pueda ser traumatizado. Sí, claro. La mayoría de los casos de estos, sobre todo, es probable que alguna fractura aguda, más simple, nosotros lo reparemos y después lo dejemos en su sitio. Pero en la mayoría de estos casos que yo presenté, o cuando son fracturas primarias complejas, cuando tenemos una placa colocada en la columna medial, bien por el borde medial, es decir, con un montaje paralelo, definitivamente prefiero también la transposición subcutánea. Y alguna vez, creo que fue en el Mundial de Hombro y Codo en Buenos Aires, en el 2016, No, 19, 19. en 2019, ahí nosotros compartimos una mesa de codo y hablamos de codo. Yo me acuerdo que hablé de codo flotante y al lado lo tenía sentado a O'Driscoll y después nos quedamos hablando y él hacía hincapié en que muchas veces, también en la discusión posterior en la mesa, hacía hincapié de que él muchas veces decide no movilizarlo, pero que hace un seguimiento muy, muy de cerca de la evolución posterior y ante el mínimo indicio de sufrimiento o de neuritis, él va y los liberas. O'Driscoll no me dio la sensación de ser un fundamentalista de la transposición, al contrario, él lo cuida y él prefiere, si hay algún indicio de sufrimiento postoperatorio, ahí sí no demorar en hacer una neurólisis y si es necesario transponer. Pero quiero solo te provocar un poquito. ¿No te parece que impedir esta complicación en solo un procedimiento para evitar un segundo es una idea muy razonable? Totalmente, Yo totalmente. creo que Además que aquí no hay por qué exponerse a eso si sabes el riesgo que estás corriendo. yo creo que Además, nosotros manejar los la fragmentos. transposición subcutánea es algo que se puede hacer sin mucho trauma. Sí. Esto de que los vasos aferentes del nervio en el mesoneuro que los vasos llegan tan profusamente, liberar el nervio en un trayecto de algunos centímetros para Milímetros. transponerlo, yo creo que el nervio no sufre desde el No punto de sufre. vista vascular Sí. y es más lo que uno gana que lo que pierde. Sí. Yo voy a ser el evil advocate. Yes, el abogado del diablo. Yo coincido ampliamente con todos, con O'Driscoll, con Júpiter, hacer una liberación amplia. Visualizar el nervio, cuidarlo mucho, pero evito hacer las transposiciones. Yo tengo por ahí un razonamiento contrafáctico con respecto al que tiene Sergio, porque transponerlo por el hecho de que te va a evitar una complicación o una neuritis, antes de que suceda, en mi caso no le encuentro lógica. Bueno. Yo también pienso que hay un gran porcentaje de estos nervios que también están lesionados por la lesión misma, que la fractura. No nos olvidemos que la fractura
no solamente es la lesión ósea, sino de todos los tejidos que la rodean, incluyendo los tejidos blandos, y en particular el nervio cubital que está tan cerca de la fractura. Yo tengo casos que el nervio ha sido traspuesto y el paciente desarrolla una neuritis. Mm. Le he hecho una resonancia al nervio y me muestra una lesión nerviosa que yo la atribuyo a la fractura, no a la transposición. Sí. ¿Está? Entonces, si vos transponés un nervio lesionado y tenés neuritis, me resultaría muy difícil explicarle al paciente qué ocasiona la neuritis. Si la lesión asociada a la fractura y al desplazamiento de la fractura, que muchas veces puede traer una lesión por estiramiento del nervio, elongación del nervio, o que la neuritis fue causada por la transposición. Entonces yo no me antepongo al problema, espero tenerlo. Pero yo creo, Rodrigo, en principio, no se puede ser dogmático. Ahora, si hay estudios de personas que definitivamente les ha ido mejor con la transposición. Ahora, el patrón de la fractura, esto es una fractura para personas, debería ser para expertos, sí. Debería ser para personas que dominan la anatomía, que comprenden lo que está pasando y viendo el patrón de la fractura hacen una interpretación. De manera que aquel que se meta en una fractura de una magnitud como esta y no se tome el detalle de examinar al nervio cubital antes de entrar al proceso de hacer la osteosíntesis, está saltando un paso que es fundamental para hacer la osteosíntesis. Bueno. Y cuando tú examinas el nervio cubital, puedes tomar una decisión. Este nervio está golpeado, está elongado, está hemorrágico. Y entonces ahí ya uno tiene una expectativa. Pero lo más importante de todo es que el cirujano que opte por la opción de no hacer la deposición cubital es porque tiene conciencia de cuál puede ser la sintomatología, las complicaciones, y asume la responsabilidad después de resolverlo. Bueno. Eso es mucho más importante a tener una neuritis, un problema, y entonces decir, ese no fui yo, no sé lo que te está pasando, porque aquel que actúa a ciegas tiene resultados al azar. Y hay que controlar eso. Sí, pero quiero hacer una pregunta muy buena. Doctor Capo, si usted tiene que hacer una transposición que no fue hecha en el primer tiempo, en un segundo tiempo, ¿la va a hacer por la misma vía de acceso o por una nueva vía medial? Esta es una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué te parece, Capo? Pero a mí me gustaría de escucharlos todos. Yo creo que nosotros nunca hacemos una vía para transposición exclusivamente o definitivamente medial, en el compartimiento medial. Siempre la hacemos postero-medial. Sí. Entonces yo creo que trataría, independientemente de que puede ser más trabajoso y a lo mejor nos complica un poco, intentaría hacerla por esta vía, si es que la vía de abordaje previa no es demasiado central en el compartimiento sí. posterior, sino yo buscaría tejido sano desde ya. Porque la verdad es que se lo hace por la vía previa, va a inducir más fibrosis una vía nueva en un tejido más fisiológico, sí. Me parece muy lógico. Lo cual implica una nueva lesión. Sí. Lo mejor es buscar tejido sano. No, yo usaría la misma vía posterior. La misma vía. Sí, porque podés generar un puente de piel que va a sufrir si haces otra vía. Sí. Con mucha delicadeza, mucho cuidado, haría la misma vía posterior. Yo hablé en mi charla anterior sobre el abordaje global posterior del hombro, del codo, perdón. En este caso sería un EMI abordaje global porque abordaría la parte posterior, avanzo medialmente hacia el nervio cubital, lo encuentro, sigo hacia anterior, transpongo el nervio subcutáneo y vuelvo a cerrar.
También pensando que este paciente puede necesitar en el futuro otras cirugías, ¿no es cierto? O una artroscopía de codo, y por ahí encontrarse con múltiples abordajes diferentes, cuando uno puede hacerlo por el mismo, me parece que es mejor. Lo que pasa, Rodri, es lo que yo decía, que cuando uno hace un abordaje posterior para esto, nosotros no lo hacemos exclusivamente en el centro, siempre lo hacemos posteromedial, escapándole al tip del olecranon, es decir, hacemos un abordaje posteromedial, y entonces, si el abordaje es posteromedial, yo iría por la misma vía, a menos que tenga un abordaje posterolateral, ¿no? Que me queda demasiado lejos, sino... Sí. ¿Qué te parece, Gustavo? ¿Una vía accesoria para una anteriorización en un segundo tiempo o no? Me parece innecesario haber llegado a eso. Esto es lo que me parece. Bueno. O sea, porque, y además, imagínate, ya hablamos de la isquemia, el edema que puede tener el paciente como una complicación postoperatoria, y si además de eso tenemos que volver a abrir todos los planos para... Yo prefiero evitarlo, de verdad, prefiero anteponerlo y evitar eso. Bien. Una alternativa, el que lo quiera liberar, pero no lo puede explorar bien, es el que lo quiera hacer endoscópico, pero no es complicado. Muy y complicado, no, yo no tengo ninguna experiencia. Exacto, y no todo el mundo tiene ese recurso. Yo prefiero evitarlo, yo creo que es complicarse. Y hacer una incisión nueva sobre eso, wow. Y es una incisión que va a estar cercana, porque hacemos una incisión posteromedial, pero va a estar cercana, entonces mejor es hacer la misma, porque hacer una incisión a milímetros de la otra podemos causar más problemas, puede ser peor el remedio. La piel. Pero estás hablando de la posibilidad de necrosis hacer un abordaje, de la piel. Sí, de hacer otro abordaje. No lo consideraría nunca. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Que un día podemos reunirnos y charlar sobre los problemas cutáneos de la parte posterior del codo y cómo abordarlos, cómo solucionarlos. Muy interesante también. Lo que sucede también es que no estamos hablando de patologías comunes, ¿no es cierto? Como el síndrome tumoral carpiano o cosas que uno lo hace todos los días. Todas estas cosas son un poco infrecuentes. Entonces es muy difícil contar con un paradigma que dé respuesta a todas las posibles factores y complicaciones que este tipo de patología pueden dar. Entonces muchas veces es muy importante que el cirujano, como dijiste vos, sea, y muy bien explicó Capo, en un lugar con experiencia y con recursos, y que siempre se pueda tomar un tiempo para pensar bien esta patología. Es muy interesante el abordaje computarizado que está haciendo Capo. Ayuda mucho, sí, ayuda mucho. Por eso, esto es todo uno de los principios más importantes de la O, que es la planificación. Y no solamente de la fractura, el abordaje, el manejo del nervio cubital. Me encantó tu charla, Capo Masi. No veo que haya más preguntas. ¿Puedo mostrarles solo una cosa muy rapidito? Dale. Bueno, esta es una impresión 3D que un tipo de acá, Brasil, que se llama Bruno Gobato, hizo para mí. La verdad es que cuando mira esto, la impresión 3D de grandes deformidades como esta acá, es una gran herramienta para que se pueda pensar. La verdad es que estamos empezando a hacer, pero me parece una cosa buena cuando usted tiene literalmente la deformidad en tu mano, en tus ojos, mejor que una tomo 3D, una vez que esto está se quedando más frecuente. ¿Qué te parece este Capo? Bueno, nosotros hace años que venimos con esto de la asistencia computarizada.
Los pioneros son los japoneses, la escuela japonesa, japonesa de Osaka, y después, en el Mundial, y ahí viene por qué me equivoqué de la fecha, en el Mundial sí. que hicimos en Buenos Aires, del Mundial de Mano, yo tenía que coordinar una mesa de deformidades postraumáticas o de consolidaciones viciosas del radio distal, una mesa muy interesante, y yo me acuerdo que mi idea era de convocar a alguien que empezara a mostrar esta experiencia y resultados clínicos de esto. Y entonces lo convocamos a Philip Stockman. Philip Stockman es un médico que, más allá de la experiencia de los japoneses, es uno de los que más experiencias tiene en osteotomías con asistencia 3D en radio distal. Sí. Inclusive tiene trabajos mostrando los resultados clínicos en la era pre y post asistencia 3D. Yo creo que es una metodología muy, muy buena cuando uno es ágil en la preparación, cuando uno tiene gente que maneje bien el tema, que lleguemos, que no se demore tanto tiempo, que no se encarezca, porque si uno tiene que depender de un ingeniero para que suba las imágenes a un programa, que sí. haga las guías virtuales y todo eso, ya la cosa se complica, se encarece y aumenta el tiempo. Pero si uno lo tiene dentro del servicio, es muy, muy útil. No es para usarlo en cualquier fractura, obviamente, pero nosotros empezamos a hacer esto en radio distal, nos parece muy útil, tenemos 3 casos de osteotomías de consolidaciones viciosas del antebrazo, donde hay 2 huesos, donde hay que, si esto es la secuela de una fractura en la infancia, uno ve huesos curvados, sin la curvatura anatómica, deformados, pero uno no sabe si tiene que corregir la deformidad de ambos huesos, de uno, dónde hacer la osteotomía, si hay que hacer más de una en un hueso. Es decir, el antebrazo es espectacular la aplicación que tiene esta metodología, y en las deformidades articulares. Así que yo creo que sí, que es muy, muy interesante el tema. Bueno, muy bien. No hay más preguntas. Creo que si nos juntamos todos nosotros los panelistas, podríamos estar hablando 5 horas. A 5 horas. Ya es tarde en muchos países. Me parece que la sesión ha sido extraordinaria. Con un maestro de verdad, con panelistas excepcionales, y bueno, yo como, no sé, como el que tengo el látigo, digo que estuvo muy bien. Se termina acá. Se termina acá, a las regaderas.